Madre mía. Menudo, menudo fin de semana, chaval. Menudo fin de semana que nos hemos pegado. Hello, Wish. Hello, Wish. Hello, Wish. Estoy intentando hacer la cara. A ver, que ayuda, ayuda a tu madre, ¿eh? No, es Pegri. Es Pegri y solo muere. Sí, porque es que esa perra cuando te puedes someter por aquí, ya me quiere dejar mal. Mira, perro, una mano. Una mano que viene por aquí. Mira, 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 mira. ¿Ves? Y cuando intentas someter, ella te intenta morder. Mira, mira, continuamente. Continuamente. Mira, 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 mira. Lo visteis, ¿eh? Me ataca. Súper pegrilosa. ¡Ah! Se ha asustado. Me asusté yo ahora, sí. Y es súper pegrilosa. Hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Qué pasa, guajes? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos aquí a un nuevo videoblog. Hemos tenido un fin de semana espectacular, ¿eh? Cargadito, cargadito, tío. Uf, madre de Dios. El sábado arrancamos haciendo tres canales en el Monsacro y una de ellas a dolor, logrando copita, copa en el Monsacro, que además es la subida por donde pasó la carrera de las reliquias, que por ahí pasa mucha gente y demás, y están muy caras. Logramos copina en Strava en la subida de las Zetas. Y ayer fue la media maratón de asfalto de Oviedo. Y que nos hemos traído trofeo para casa, chaval. Nos hemos traído trofeo para casa, ¿eh? Os comento ahora, media maratón, un desnivel de la de mi madre. Una hora 22, ser séptimo de la general y segundo de los maduritos, chaval. Que entro ya como veterano, Titi. Me cago en la... ¡Ay! ¡No te rías! Que te estoy escuchando reírte por detrás. ¿Qué dijiste? ¡Vie you! ¿Cómo que vie you? ¡Vie you! A mí no me ves vie you tú, ¿eh? Ya peinas canas. ¡No, oye! Que a mí no me llames vie you, ¿eh? ¿Vie you? Oye, que no me llames vie you. Con la mar salada. Uy, tenemos un cachondeo en Instagram con Mariano Rajoy, por eso. No me llames Vieyu. Ay, la madre, el demonio bendito. ¡Ay, el lumbago! ¡Ay! ¡Ay! Levantéme con este de hoy. Va a llover. Voy a marchar para León a secar los huesos. Vale, venga. Claro, vosotros daos cuenta, 425 metros de desnivel positivo en esta media maratón. ¡Buf! Tela, chaval. Pero tela, ostras, se hizo dura, pero muy dura. Eso sí, fulgas, Mira, arranqué adelante y bien colocado y demás. A ver, yo no soy de hacer asfalto, tío. Yo no sé el nivel de la gente, ¿no? No sé posicionarme, ¿no? No es lo mismo que en el trail, que ya os conoces a todos. Ya sabes, a ese ritmo no puedo ir, a este... Bueno, entonces arranqué con un grupín. Íbamos tres. Iba yo ahí un poquitín a rueda. Y digo yo, jolín, mira, pues voy aquí muy bien. Y iba mirando los tiempos. Yo, va, voy controlando los tiempos y muy bien. ¿Qué pasa? Nada, al momento ya me vine arriba y ya en el kilómetro 3 ya me puse ya a dolor y ya verás, ¿llegaré a meta o no llegaré? Porque claro, daros cuenta que el día anterior había metido 1200 positivos en el Monsacro dando caña. La cosa era hacer una media maratón en fatiga. Y,
Y digo yo, venga, aquí ya a lo que sea. Y molaba mucho porque en las subidas, siempre que venía una subida, se notaba que somos corredores de montaña porque subiendo subíamos muy bien. Pero claro, luego, en bajadas, madre mía, los de asfalto bajan que no guardan cuádriceps, ¿eh? Me cago en la marcha, bajen como salvajes. Y en llano, puff, me costaba mucho seguirlos. Pero bueno, aún así, hora 22 y de maravilla, tío. Bueno, Paulina ya con sus Adidas hermosos, preparadina para ir a Fan Your Everest. Es que llueve. Llueve, ¿eh? bueno, nos vamos a Fan Your Everest ahora, ¿vale? Y yo voy con los chancletes de Strava, ¿eh? Porque voy muy elegante, ¿eh? Con calcetines siempre, muy bien, ¿vale? Y yo en Fan Your Everest estoy como en casa. Entonces, vamos a Fan Your Everest ahora, abrimos la tienda y os cuento qué hice este fin de semana para intentar recuperar bien del entreno del Monsacro, ¿vale? Y luego hacer esta carrera en la media maratón, que por cierto, cada vez tengo más ganas de hacer un maratón de asfalto, no digo más. Vamos a Fan Your Everest. Ese pino mañanero ahí en el bordillo, como le gusta a Carlina cagar en el bordillo. Es su bordillo, este tramo es el baño de Carlina. Y siempre le enseñamos que tiene que cagar siempre a la una papelera. Avanti breco. Vamos, Cookie. A ver que te suelto. Find your Everest, find your Everest. La 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 la. Encendamos luces. Luces. Todo encendido. Ay. Home sweet home. Bueno, más o menos, ¿oíste? Madre mía. Somos más horas aquí que en casa, Paula. La mar serena, chaval. Aquí vamos a ver los pedidos. Y aquí nuestro pequeño escritorio. Camino un poco Robocó, ¿eh? Camino un poquitín que pulín para afuera, ¿viste? Ah, me duele un poco el cuerpo, ¿eh? Después de la media de ayer. Voy a ver si paso el foam roller y toda la historia. Bueno, es de noche, como podéis ver. Ha pasado ya el día entero, hemos estado súper liados aquí en Fan Your Everest y no he podido grabar nada. Pero aprovechamos ahora que ya tenemos la cortinina para abajo y os cuento un poco cómo he organizado este fin de semana para recuperar del entreno del sábado, daros cuenta, ¿eh? Que fueron 1200 positivos apretando en canales, no sé qué más. Y al día siguiente, media maratón de Oviedo a dolor. 184 pulsaciones de media en la media maratón de Oviedo, ¿eh? Entonces, mira, ven, Piti. Hicimos, después del entreno del Monsacro, tomé recovery, ¿vale? Estoy tomando este de Victor Endurance, no por nada en especial, porque al final, tanto el de Victor Endurance, el de Keep Going, el de Kron, etcétera, tiene una composición bastante similar, pero el de Victor Endurance me gusta mucho. Y tiene una versión de kilo 200 que sale más económico. Entonces tiro por el de Victor Endurance, ¿vale? Lo tomé después del entreno del Monsacro. Daros cuenta también que estoy en un periodo. Lo hicimos para el UTMB, después descansamos. Y ahora de cara a Transvulcania, junto con el recovery, mira, vete para atrás. Tomo creatina, ¿vale? Estoy tomando creatina de Kron, ¿vale? Creatina que está la junto con el recovery. Esto es neutro, no tiene sabor. Y entonces lo junto con el recovery. Que la creatina ya sabes que tiene mucha base científica, tío. Y a mí me gusta mucho, funciona muy bien. Vale, eso fue modo recovery. ¿Qué pasa? Que luego por la tarde del sábado, y sobre todo pensando que en una media maratón, coño, no puedo llevar isotónico.
No voy a llevar pastillas de sales en carrera, etcétera, porque es un esfuerzo tan agónico, tío, que logísticamente no puedo llevar aquí cuatro soflas hoy con el chalequín de Armax, ¿vale? Entonces, durante la tarde previa a la maratón, ¿vale? A la media maratón, lo que me tomé fue estos. Hidracero de 226, ¿vale? Estos son electrolitos. Cero hidratos. Electrolitos, ¿vale? He tomado este hidracero porque, uno, tampoco me quería hinchar demasiado a hidratos y demás. Luego tenemos una media maratón, que es un esfuerzo de hora y algo. Y entonces tomé estos, ¿vale? En el resto de comida, pues comimos ñoquis y cenamos patatas al air fryer, ¿era, no? Sí. Es decir, fuimos metiendo, durante tanto en la comida como en la cena, fuimos metiendo algo de hidratos y con esto metía las sales, ¿vale? Sobre todo, el sábado por la tarde estuve bebiendo mucho, tomando electrolitos con el hidracero para ir recargando y ir preparando el cuerpo, sobre todo para ese esfuerzo intenso en el que no iba a tener la posibilidad de meter sales, ¿vale? Luego, domingo, día de carrera, desayuno, el desayuno de siempre, dos tostadas con mermelada, un kiwi, un cafetín y con leche y demás. Y después del desayuno, tomé una pastilla de sales de Crohn, ¿vale? Tomé una pastilla de sales de Crohn. ¿Por qué? Pues porque en carrera no tengo la opción de llevarlas y demás. No es como un trail que vas con la mochilina y tal. Como no tenía opción para tomarlas en carrera, me lo tomé, pues eso, después del desayuno, me tomé una de ellas. ¿Vale? Y luego, en carrera, lo que hice fue... que los tenemos agotados, mi amor. Alguno hay, pero poco. ¡Hostia! Bueno, a ver. No hay ningún... Estas son las cajas que aquí debería estar Maurten, pero es que Maurten es una absoluta locura. No hacemos más que llamar al proveedor y traer cajas y cajas y se agotan y se agotan. Es brutal, o sea, todos los días se agota, tío. Es increíble. Pero es que es el mejor gel del mundo mundial y el que mejor funciona. Y es normal que toda la gente elija ese tipo de gel. Anyway, eso ya lo sabíais. Yo tomé el gel de cafeína, tomé uno, como unos 20 minutos antes del maratón. ¿Por qué? Activación, tío. Sabía que se iba a empezar fuerte, sabía que se iba a empezar a caña, y así fue, bien colocado, adelante, metido en un grupito, etc. Y ya quería empezar con bastante intensidad. Y luego, durante la carrera, durante la media, me llevé el cinturón de Naked y un soflas de estos. Me llevé atrás un soflas de 250, ¿vale? Me lo llevé aquí. El soflas de 250. Y en el bolsillo izquierdo un gel de cafeína, en el bolsillo derecho otro gel de cafeína. Me tomé uno en el minuto 15 más o menos y otro en el minuto 45 más o menos, ¿vale? La idea era tomarlo ahí media en punto, pero viendo que los ritmos eran más rápidos que lo que teníamos previsto, adelanté las tomas y además intenté tomar los geles o bien en zonas llanas en las que iba un poquitín detrás de gente ahí escondido tal, o bien en zonas en las que fuese rollo llano favorable, ¿sabes? Que me bajase un poquitín el pulso y que tuviese la posibilidad de meter el gel. Vale, pues eso fue. Al final fueron en total 300 miligramos de cafeína. Los geles de Maurten también contienen algo de sodio y demás, con lo cual espectacular. Y a nivel estomacal, una vez más, Maurten ha sido la crema máxima. Luego, más cosas. A ver, ¿qué más hice, pipí? En el A. Ah, tirar antes. Sí. Y mirar, ¿eh? Yo no sé si es por los ritmos o porque por ir a ritmos más altos sudo más o qué, pero en... no me digas por qué, pero en asfalto suelo tener más tendencia a rozaduras que en trail, tío. Es algo curioso, ¿vale? Entonces me llevé, en la media me llevé el gallumbín, ¿vale? Los gallumbos de Saks, ya sabéis que esta es una marca americana que tiene un sistema que está patentado.
que es el llamado bolsina de la merienda. ¿Vale? En Find Your Everest lo hemos bautizado como la bolsina de la merienda. ¿Vale? Ahí metes el temario y va recogido de maravilla. ¿Veis aquí? ¿Veis esto? Pues bueno, pues ahí dentro entra lo que viene siendo el temario. ¿Eh? Los libros de texto. Metes aquí. ¿Vale? Y oye, va recogido ahí, va hermoso. Y una sensación muy gustosa. Muy gustoso. No, no te rías. A ver, tú porque no... Venga, ándate, Mario. Tú porque no tal, pero flipes, ¿eh? Avanza. Bueno, eso, ahí... Uf, qué espectáculo. Es que mola mucho, ¿eh? Kinetic. ¿Eh? Uy, vas con los huevos regalados, ¿eh? Vas con la huevada bien puesta. Bien. Y luego encima me llevo este. Este pantalón que, como veis, tío, es la mínima expresión. Mira cómo estira. Es que mola pila, tío, este. Es que es súper ligerín. Baila que flipes. Es la mínima expresión, tío. Y entonces me da una sensación, tío, de libertad, de... ¡Carga! Ay, quiero marchar ya. De libertad, de zancada y tal, que mola que flipas, ¿vale? Entonces me llevé gallumbinos, pantalón... luego... Ten cuidado, Piti, si voy a sacar para atrás. Camisetuca de tirantes, súper ligera, porque bueno, hizo bastante calor. En la calle Uría tiré una botella de agua por encima. Que me quería... Yo pensé que me iba a morir. Y, por último, os cuento también que... Ahí, este no es. Porque este está mal puesto, que este es de aquí. Los calcetines que llevé para asfalto. Mira, fíjate aquí. Vale, este es para asfalto. ¿Vale? Es calcetín de asfalto. Que este es el modelo Tiguar. Este modelo me gusta mucho, mirad, Lurbel, Lurbel calidad máxima. Calidad máxima. Y el caso es que en asfalto se suele utilizar un calcetín más finito. ¿Vale? Entonces, está el modelo Race, que es súper, súper, súper fino. El Distance, que es un poquito más gordito. Y luego está el Tiguar. El Tiguar es algo intermedio. Y si os fijáis, ¿veis por ahí? ¿Veis las bandas que hace? Entonces estas bandas te hacen un poquito de acolchado, pero a su vez, entre las bandas, te transpira mogollón, tío. Ay, me encanta. Para asfalto me molan pila estos calcetines. Mucho, Y he ido de maravilla con ellos. Pero de maravilla, de maravilla. Y da igual que apretes ahí a morir, que vas muy guay. Y tanto... Y mira que en esta carrera había bajadas, Bajadas complicadas. Y he ido muy guay con ellos. Calcetín muy recomendable para asfalto. Y dicho esto, hay que empezar a pensar bastante en asfalto. Porque un chavalín que estáis viendo aquí se acaba de inscribir a la maratón de San Sebastián, chavales. A finales de noviembre nos vamos a San Sebastián en pinchuneta o en lo que sea, pipi. Y vamos a correr la maratón de San Sebastián. ¿Qué tiempo vamos a tener como objetivo? No lo sé. ¿Qué zapatillas voy a llevar? No lo sé. ¿Qué entrenamiento voy a hacer en estas próximas semanas? No lo sé. Pero es lo guapo de esto. Empezar a pensar, planificar, soñar tiempos pa' aquí, pa' allá. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué geles? ¿Qué tal? Buah, se ilusiona pila. Eso me mola mucho, así que... ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, pipi! ¡Maravilloso! Oye, vamos para casa, ¿eh? Sí. Venga. Para casa. Corta. Deja de grabarme, tía. Tía, deja de grabarme. Ahí está la trolla, ¿eh? Ya me está troleando, tía, ¿eh? ¿Cortaste ya? Sí. ¡Corta! Vale. Venga, vamos allá, vamos a cerrar este vídeo. Llevo 19 minutos editados, con lo cual vamos a cerrarlo rápido, exporto y lo subo y lo publico inmediatamente, ¿vale? Maratón de San Sebastián, calentada guapa, tío, pero es lo que os comento. Ahora mola mucho empezar a pensar, planificar y sobre todo el tema del tiempo, tío, ¿qué tiempos podré hacer? Y es que eso me mola mucho y me ilusiona mogollón. Por contra,
Tenemos noticias bastante agridulces desde el Ultra de Sanabria. Y el caso es que como sabéis, estaba inscrito en la Glaciar. La Glaciar fue cancelada porque no se ha apuntado a nadie. Y debería haber pasado mi inscripción al Gran Trail. Vale, pues se me fue la pinza, tío. Y se me fue el plazo de inscripción y no la pasé. Y me he quedado sin dorsal. He llamado al director de carrera porque, oye, jolín, tío, vamos a cambiarlo, que yo quiero estar en Sanabria. Y el director de carrera, pues podemos decir que estaba bastante lejos de tener una actitud de querer ayudar y querer echar una mano. El cual, la verdad, que me ha sorprendido bastante, sobre todo después de todos estos años apoyando su evento, haciendo un montón de vídeos, incluso en una decisión tan compleja como es cancelar la Glaciar, estuvimos ahí apoyándolos a saco y demás. Y muy bien, en este momento en el que éramos nosotros, que necesitábamos que nos echasen una mano, pues la mano pues nos echó. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Carreras, hay mil carreras, con lo cual nosotros seguimos a lo nuestro. Y seguimos de cara a Transvulcania, ¿vale? Y después de Transvulcania, daros cuenta que tenemos 5 semanas entre Transvulcania y el maratón de asfalto de San Sebastián, en donde hay que cambiar el chip, hay que intentar recuperar bien de Transvulcania. Hay que ser finisher de Transvulcania también para coger los Running Stones. Y en esas cinco semanas intentar recuperar guay y dar las últimas pinceladas del nivel de forma para enfrentarnos a un maratón de asfalto en San Sebastián, que tendremos como objetivo, al menos, esa es la idea, mejorar la marca de maratón que tengo, que es 2 horas 58, que las hice, lo hice en el 2000, fue cuando estaba en Alemania, en torno a 2015 la hice. ¿Vale? Veremos a ver qué pasa. Voy atentos también al canal porque en esta semana va a haber contenido también de zapatillas a dolor, ¿eh? Nos vemos en próximos vídeos. Trail Running a saco, un abrazo. Adiós, amigos. Chao.